En la capital de San Luis Potosí se destapó una estafa que las autoridades denominaron la nómina maestra, donde acusan a la anterior administración de cobrar cifras millonarias en efectivo por un empleado que ya no trabajaba desde hace años. ¿Qué sucedía? Pues esta persona, como ya no trabajaba ahí, generaban el sobre, pero el sobre no lo recogían. Entonces lo que hacía pagaduría es regresaba el sobre a la dirección de ingresos, manifestando que el empleado no había recogido su nómina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Arriba, en la parte de ingresos, en tesorería, lo que hacían es se quedaban con el efectivo. No lo depositaban a las cuentas municipales como debió de haber sido. Entonces, ¿qué sucede en la segunda quincena? Pues se generan dos sobres. En la tercera quincena, tres sobres. Después de 60 y tantas quincenas, se dio un monto de cerca de 53 millones de pesos que sustrajeron de la administración pública municipal. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía del Estado, quien llamará a declarar a los señalados y avisará al empleado involucrado que estaban cobrando a su nombre. Sin duda, toda la gente que estaba en tesorería está involucrado, la gente de ingresos, la gente de egresos y la Fiscalía Mayor a través de la Dirección de Recursos Humanos. La población exige una investigación seria, castigo a los responsables y la devolución del dinero. Y deslindar responsabilidades y en dado caso de que se haya concretado un delito, pues que se actúe en consecuencia. Evidentemente el dinero no llegó a donde debía de llegar y seguramente se puede dar un mejor uso a esos recursos. Las autoridades aseguran que la nómina maestra no es el único caso de desfalco donde varios funcionarios se pusieron de acuerdo para sustraer recursos públicos. No es el único caso. En este ya lo denunciamos, están ahí denunciados penalmente los que resulten responsables y por supuesto hay tramos de control entre las distintas áreas que llevaron a cabo esta maquinación. La verdad es que fue un tema bastante estructurado. La nómina maestra se suma penalmente al desfalco del Fondo de Vivienda para Policías y el pago de obras públicas no realizadas, orquestadas durante la administración de Ricardo Gallardo. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.